Oye, que me voy ya. Venga. Lo pasamos bien anoche. Llámame si quieres repetir. Dime, Montoro. ¿Qué tenemos esta vez? Dos posibles homicidios. Cuéntanos, Dafne. Por las marcas en las muñecas y los tobillos, diría que estuvieron atados varias horas. Además, por el color de la piel de las víctimas, murieron casi seguro entre las 9 y las 11 de la noche. ¿Y quién dio el aviso? Un vagabundo que rondaba por aquí. Dice que no suele pasar nadie por esta zona. Lo curioso es que el asesino fue de lo más cuidadoso. Les arrastró varios metros y les hizo estas marcas en la frente. Tengo que mirarlo en el depósito, pero seguro que lo hizo con una navaja. ¿Tienes algo para mí? Hay algo raro, Aaron. Mira aquí. O me dices qué ver o... Espera, que ya veo algo. Ah, no. ¿Qué pasa? ¿Voy a tener que hacer también un trabajo? Porque entonces podemos ahorrarnos un sueldo. Fíjate bien, está ahí. Parece que falta algo detrás de ese símbolo. Que por cierto, más que un símbolo, parece algún tipo de tipografía. ¿Te han dicho alguna vez que eres un poco insoportable? Sí, tú también eres un encanto. ¿Me puedes hacer el favor de callarte y mirar? Todo el mundo habla de lo bueno que es este hombre, pero es que la verdad me parece como otro cualquiera. Hombre, algo especial sí que tiene. Da el más fácil de los casos, que tardará horas en resolverlo. Sin embargo, da el más difícil de los acertijos, que tarda unos minutos nada más. Normal no es, desde luego. Montoro y Bernal, pasen a mi despacho. ¿Esto has limpiado esta ratonera alguna vez o tenías pensado hacerlo en un tiempo no muy lejano? ¿Sabemos ya quiénes son nuestras víctimas? ¿Hemos venido simplemente a darnos un paseo por la comisaría? Sí, soy Iván Choquerón y Sara Benarroch. Para. Repíteme sus apellidos. Iván Choquerón y Sara Benarroch. Sí, son judíos. Se han escrito algo en hebreo. Mira, aquí me mandarían a estudiarlo cuando se me dijo. ¿Cómo iba a saber yo que iba a necesitar? ¡Levi! ¿Qué...? ¡Salir de aquí! Pero... ¡Dejadme! ¡Desaparecer de mi vista! ¿No te decía yo que este tío no era normal? ¿O algún problema tenía que arriba? Soy yo otra vez. ¿Se puede saber qué haces? ¿Qué es esto? ¿Quién te crees que eres para andar en mis cosas? Perdona, yo solo quiero decir... ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Sal de aquí! ¡Fuera!
¿Cómo está nuestra chica preferida? Pero mira que eres Cansino, Montoro. Mucho piropo, pero no me traes ni un café. No te enfades, Encanto. Estamos muy liados. Todo gracias al espécimen que tenemos como jefe. Qué jicas. Bueno, os cuento. He encontrado los casquillos de las balas. Son de calibre 22. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que me dejes hablar. Continúo. Ah, sí. Los resultados de las analíticas han dado positivo en éter. ¿Entonces? ¿Lo drogaron? Muy bien, cerebritos. ¿Ya os podéis ir a dejarme trabajar? ¿Qué pasa? ¿Nos han enseñado a llamar a la puerta? Venimos de ver a Daphne. Había restos de éter en las víctimas. ¿Y ya? Como yo sí he hecho mi trabajo, os comento. Iván Chocrón era uno de los galeristas más importantes de Madrid. Así que, ¡mover el culo ya y traedme algo! Nada, acabamos de confirmar sus coartadas. ¿Queda alguien? Sí, queda una chica. Pero explícate un poquito. Marta, la que más tiempo lleva trabajando junto al señor Chocrón. Tenemos al marido de Sara. Compartía una empresa alta costura. ¿Quieres que los interroguemos ya? Pues esperamos. Entonces, ¿algún interés tendría en matarla? Ocuparos vosotros de él. Yo me encargo de la chica. Señorita Mendizábal. Sí, soy yo. ¿Cómo era su relación con el señor Chocrón? Pues llevo 6 años trabajando para él en sus galerías. Nuestra relación siempre ha sido cordial. Pero nada extraño entre jefe y empleada. ¿Líos de cama? ¿Perdón? ¿Por quién me está tomando? Tengo que descartar todas las opciones. Pues esa la puedes descartar. Simplemente les puse mis intenciones de dejar la galería, cambiar de aires. Lo cual no les sentó muy bien. Y nuestra relación se ha tensado. Ya está. Entiendo. ¿Y se tensó tanto como para esto? Dios mío. ¿Me estás diciendo que hay alguien capaz de hacer algo así? Señor Gala. ¿Mantenía algún tipo de relación con su exmujer tras la separación? Aparte de compartir la mitad de mis ganancias con ella, el perro. ¿Entonces tendría usted algún motivo para acabar con su vida? Mire, yo tengo mucha prisa. Diga todo lo que tengo que decir, porque tengo que ir a firmar unos contratos importantes. No. Usted es sospechoso del asesinato de la señorita Benarroch y de su actual pareja, así que será mejor que nos diga qué estaba haciendo ayer. Mire, como todos los miércoles, jugaba al golf en el club de campo. Puede preguntar a quien quiera. Todo el mundo me conoce allí. ¿Qué pasa, hermanita? ¿No has probado mi delicatessen? Me he tirado toda la tarde preparándola para ti. No tengo hambre, Jano. Ha sido un día horrible. ¿Mal día en el trabajo? ¿Qué va? Ni siquiera me he pasado por la galería. Por fin has dejado ese dichoso trabajo. Jano, no empieces otra vez con el tema de Iván, por favor. Sabes que no me gusta. Además, ya no vas a poder quejarte más. Lo han encontrado muerto. ¿Muerto? Ese hombre tenía muchos enemigos, ¿no? Además, muerto el perro se acabó la rabia. Jano, no seas insensible. Dios, por favor, además no te puedes imaginar la brutalidad del asesinato. Y no solo eso, es que... ¿Qué quieres decir? Pues que tenía unos símbolos grabados en la frente. Y yo juraría que los he visto antes, pero no sé dónde. Letzitzid uritem oto, ushartem et kol mitzvot Adonai vasitem otam. Velota turu ajar elevabhem veajar enehem, asheratem zorim maharhem, emantis keru, vasitem et kol mitzvotai, vihitem kedoshim leelohem, ani Adonai elohem, asherotzeti etchem meret misraim, lihiyot lahem elohim, ani Adonai elohem, emet.
Hola, buenos días. ¿El inspector Levy, por favor? ¿Ya? ¿Tan pronto? Ni siquiera me he tomado el tercer café del día. Tengo que hablar contigo. Ya lo tengo. Las marcas que presentaban los cuerpos aparecen en el mito del golem. Oye, ¿soy el único que no ha visto el Señor de los Anillos? Qué lástima de gente, ¿eh? ¿Pero de dónde se han sacado? ¡Golem! ¡No Gollum! ¡Montoro! Jefe. Jefe, me he informado acerca del mito. Los rabinos tenían varias formas de activar al golem. Una de ellas era poner Emet en su frente, que por cierto significa verdad, y para matarlo borraban la E quedándose solo Met, que significa muerte. Muy bien, mini punto para Montoro. Anda, seguid jugando a las cartas. Que mañana tengo examen. Bueno, y... no sé. ¿Qué tal llevas el examen? Bien. ¿Todo esto para un solo examen? Hey, te he dicho mil veces que no toques mis cosas, ¿vale? Vamos a darle una segunda oportunidad. ¿Qué estuvo haciendo el miércoles hasta de las 9 de la noche? Señor, va a tener que acompañarnos. Es la tercera oportunidad que le damos. ¿Me va a decir qué hacía esa misma noche o va a tener que pasar la noche en el calabozo? Y le aseguro que no tiene nada que ver con el Ritz. Precisamente en el Ritz me encontraba. Necesitaba un poquito de cariño. ¿Qué tipo de compañía y qué hacían allí? Ni siquiera ya sé su nombre. Es una de las señoritas que me da placer todas las noches. Eso mismo me pregunto yo. Solo quería decirte que me has olvidado lo que me diste. Ah, me lo tomaré como un gracias, así que de nada. ¿Quieres pasar? ¿Quieres un café? Venga. Ves pasando al salón. Espero que tu novio no se tome mal esta visita. ¿Mi qué? Ah, ese de la foto es mi hermano. Vivimos juntos desde que mis padres tuvieron el accidente. Bueno, ¿habéis encontrado ya al asesino? ¿Qué asesino? ¿Ese mismo que podría ser tú? Bueno, no creo que te estuvieras tomando un café conmigo si fuera así. O sí. De hecho, ¿podrías comentarme cómo cambió tu relación con el señor Chocron? Simplemente la relación se tensó. Ya está. ¿Hasta qué punto se tensó?
Llevaba varios meses intentando dejar la galería. Lo necesitaba. Mi hermano me ayudó a dar el paso. La verdad es que no le tiene ningún aprecio. Así que hace unos días le dije al señor Chocrón mi intención de cambiar de aires. Llevo 6 años trabajando para él y no he recibido más que quejas y quejas y quejas. Ninguna crítica constructiva, absolutamente nada. Nada positivo. Los días eran demasiado monótonos. Todo era rutina. No había ningún tipo de novedad. ¿Esto qué es? No sé. Serán de los amigos de mi hermano. Se pasan aquí media vida. ¿El baño, por favor? Al fondo a la derecha. Gracias. Adiós.